Bienvenidos a México. Bienvenidos a Guadalajara. Bienvenidos a Antigua. Bienvenidos a Guatemala. Esto es PGA Tour Latinoamérica. A competição esquenta a cada dia no PGA Tour Latinoamérica. 7 eventos, 6 países e 10 semanas. Golfistas batalham por lugares no web.com Tour, a um passo do PGA Tour. Tienes que ganhar mínimo um torneio para mínimo aí estar competindo para esses lugares. Neste episódio, teremos um pouco de golfe e de futebol com Chivas de Guadalajara no Trans American Power Products CRV Open. E vamos às compras na antiga Guatemala, em busca da moda local. If I wear these, I might not stay single for very long. Durante o Stella Artois Open, toda a ação, dentro e fora de campo, você encontra aqui. Bienvenidos a Guadalajara, México. Ustedes están viendo esto es PGA Tour Latinoamérica. Isto é PGA Tour Latinoamérica. Bienvenidos a Esto es PGA Tour Latinoamérica. Les habla Rodolfo Casaubon de Tampico, México. My name is Austin Graham from San Clemente, California. Austin, ahorita vamos a ir a conocer a dos jugadores de las Chivas y a probar nuestras técnicas de fútbol entrenando con ellos, a ver qué tal nos va. ¡Listo, vamos! Let's do it. Nervous at all? A little bit. Yeah, I haven't played in so long. Me neither. I haven't played since high school, probably. Hola, ¿cómo estás, Rodolfo? Que luego, mucho gusto. Hi, bro. Hola, soy tu amigo Rafa Márquez Lugo. Hola, soy tu amigo Toño Rodríguez. Digo, hay dos estilos, ¿no? Sí. Hoy en día ya muchos se tratan de ver al portero, ¿no? Tratan de ir caminando, tratan de ir despacio. Claro. Y de ir viendo si el portero se mueve antes y con eso aprovechar para cambiarla, ¿no? Sí. I didn't play goalie. I played center mid, so here we go. Y la otra, obviamente, que es la más natural, pues es fijarte realmente un y tirarla ahí con confianza, ¿no? Sí, ya no voltear a ver el portero y no dudar. Claro. The ball needs to be in the front of you. Right. You need to see to the eyes of the kicker, you know? Okay. Show to the guy that you are secure, that you know what are you doing. Gracias. Oh! You're gonna dive on those pants. Bueno, ahora vamos a entrenar, en este caso Toño y Rafa, para el ProAm de mañana. Pero más abajo mejor. Sí. O sea, el swing se ve bien. Is there anything that you're nervous about or anything? Everything I need to. Everything. Everything. Okay, let's see a swing. I haven't played golf, and I think in 2 years, 3 years. Just keep it simple, stay balanced, and just have fun with it. Doesn't matter where the ball goes, just keep it simple and have fun. That's the easiest way to play golf. Thank you. No problem. No próximo dia será a hora de colocar em prática as aulas de golf, já que Rafa e Tony jogarão o Pro-Am ao lado do golfista Manuel Inman, de Guadalajara. Bien, contento de esta experiencia. Nos toca a nosotros llevar a cabo los consejos que nos dieron ayer. No, bueno, por lo menos que la llegue lejos. Yo creo que para mí ya sería de gana. Tengo mucho sin jugar este deporte. La verdad es que me gusta mucho. Ahorita te digo cómo terminamos, pero hasta ahorita vamos bien. Cortita, ¿no? Oh. Gracias a Dios no quedamos tan mal, no quedamos mal parados, no hicimos el ridículo. La verdad es algo increíble y pues bueno, espero seguir dándole al gol. Gracias. Mucho gusto, ¿eh? Estás muy bien. Mucho gusto y mucho éxito. O Trans American Power Products CRV Open aconteceu em Guadalajara, México, no Las Lomas Clube de Golfe. Foi torneio que ficou para a história, com 7 jogadores terminando empatados em 17 abaixo do par. O playoff foi caso multinacional, vencido pelo colombiano Marcelo Rosso, que era o líder depois de 54 buracos. No segundo buraco do playoff, o par 5-18, Rosso, de 24 anos, chegou no green com 2 e teve a melhor oportunidade de águia do grupo. Tínhamos 3 chances de águia. Primeiro, Luciana Doda teve putt de 20 metros. Depois, Rick Cochran tentou de fora do green.
Isso deixou Russell com uma chance de terminar o playoff com um par e ser o campeão. Inexplicável. Ganar um torneio em qualquer parte do mundo, qualquer tour, é algo que não se pode explicar. É o mais grande para um golfista. Assim que, muito contento, obviamente, com muito positivismo por o que queda do ano. E a seguir mirando adelante e fazendo as coisas que venho fazendo. Marcelo Rosso é o primeiro jogador com menos de 25 anos a vencer dois eventos no Next Series PGA Tour Latino América. Terminou a temporada 2013 vencendo o Abierto de la República, apresentado por Pujol, sua primeira vitória. Ele também é o segundo colombiano, junto com David Vanegas, a vencer nesta temporada. Muito orgulhoso, obviamente, muito contento por a vitória de David Vanegas em Pitoque. Demuestra que lo que hacen en Colombia los profesionales y la federación es algo muy positivo. Tenemos muy buenos jugadores y cada día queremos que el golf crezca más y ese es el objetivo principal, creo que no solo mío, sino de todos los jugadores que jugamos el PGA Tour Latinoamérica. Este fue el octavo playoff de la historia del PGA Tour Latinoamérica. Russell venceu três dos dois eventos disputados e se tornou o sexto jogador com duas vitórias. Essa vitória também colocou Russell no segundo lugar da ordem de mérito, a posição mais alta que já ocupou. Seu compatriota, David Vanegas, ocupa o primeiro lugar por apenas $2.700. Os cinco melhores no final da temporada passarão para o Web.com Tour, a um passo do PGA Tour. A seguir, Marcelo Rosso responde cinco perguntas depois da sua vitória em Guadalajara. E iremos para Antigua, Guatemala, para algumas compras na Cidade Velha. This is a good look for me? Nah. Isto é PGA Tour Latinoamérica. Hola, soy David Vanegas, campeón del Abierto de Colombia, y esto es PGA Tour Latinoamérica. É hora de conhecer um pouco melhor um dos nossos jogadores com cinco perguntas. O campeão em Guadalajara, Marcelo Rosso. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la rumba, el baile y el buen comer. El buen comer para mí es indispensable en donde esté. Siempre que voy a cualquier ciudad del mundo, trato de ir a los mejores restaurantes, pues digámoslo así, pero porque me gusta mucho la comida. Yo creo que tengo simplemente una palabra, believe, creer en ti y en tus sueños, en capacidades. Creo que eso es lo que me guía todos los días y mucha actitud positiva. Son mis dos cosas principales. Obviamente los dos triunfos que obtuve, pero más que eso darme cuenta que tengo capacidades para ganar a nivel de profesional y que tengo capacidades para llegar al PGA Tour, que es mi meta principal. Cantaría bien mal, pero canto. De pronto a los dos segundos quisieras que pare, pero te hago el karaoke. Me sé muchas canciones, pero no tengo una canción favorita, la verdad. Me gusta mucho la salsa, el merengue, el vallenato, el reggaetón, como a todo el mundo para rumbear, pero no tengo una canción especial, todo me gusta. Denzel Washington es un actor impresionante, creo que es mi actor favorito y cualquier papel que le pongas al Denzel creo que te lo va a interpretar a la perfección, es un berraco. Buenas tardes, bienvenidos a México. Bienvenidos a Guadalajara. We're here at La Quepaca in Guadalajara. Rodolfo, what are we going to do today? Te voy a enseñar un poco de nuestro país, todas las costumbres y todo lo típico. Y vamos a ir a probar algo muy famoso que son las tortas ahogadas, que son muy típicas aquí en Guadalajara. Y pues vamos a ver qué tal. Awesome, let's do it. Jefe Juan. Nuestro amigo quiere saber por qué estas son las mejores tortas ahogadas de la... Las típicas ahogadas, tortas ahogadas de aquí de Santiago, para que pague. Pero él quiere saber cuáles, por qué son las mejores de la zona. ¿Qué las hace tan especial? Es el bolillo salado, la carne de cerdo, de puerco, y bañadas en salsa, ¿sí? Con picante y cebollita. Ah,
How'd you get started here? How'd you get back up to the States? I started thanks to my dad, because he used to be a professional player. So he took me to the country club and everything. And I just really loved it since I was young. I got a scholarship to go to North Texas, and it was really fun. I enjoyed it. Yeah, yeah, level over there, it's unbelievable. I got a great experience, and thanks to that, I think I can compete over here. Where'd you go to college? I went to UC Davis up near Sacramento. How was that? It was fun, a lot of fun. Learned a lot how to travel and to balance everything, and that definitely helped my game transferring down here. The ultimate goal is just to get to the web.com and then get to the PGA Tour. Playing PGA Tour Latin America definitely puts you on the right path and gets you in the right direction, and it gives you opportunities to be where you want to be, and that's winning events on the PGA Tour. I totally agree. I think this tour can really help you to get prepared for the next level. There's great competition here. I think we're going to learn a lot from here, and thankfully we can make it to the next level. Absolutely. Next year. A seguir. Estamos en la bella ciudad de Antigua, Guatemala. Ahorita estamos en la calle del Arco antes de ir a comer una hermosa comida guatemalteca. Ah, muy bien. Esto es PGA Tour Latinoamérica. I'm Kent Bull from Glasgow, Kentucky. SOS PGA Tour Latino America. Bueno, Mike, vamos al Mercadito Central para que te lleves un recuerdito para tu familia o para que nuestros amigos golfistas puedan venir y que se lleven algo de Guatemala. ¿Qué te parece? Sí, vamos. Bueno, vamos a ir en uno de esos tuk-tuk a ver si podemos parar uno. Okay. ¡Hey, babe! Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola. Pásale. Gracias. This is awesome. Sí, ¿ya? What do you call this? We call it a tuk-tuk. Okay. El nombre oficial es el torito, pero por el ruido le dicen tuk-tuk. Yeah, they take you around everywhere. This is the local taxi. It's local taxi, got it. You know, we have a similar thing in Miami Beach. We have these things called swoop, where it's like a little golf cart that takes you around Miami Beach. Estamos bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, partner. Chao, compañero. Chao. Bueno, estamos llegando al mercado de artesanías. Aquí vas a comprar algún detallito para toda tu familia. Vamos a ver qué nos espera. Oh, wow, looks really cool. What's something to buy where it's this is typical from Guatemala, where it's bueno, I like depende. To bring something back that stands out from that country. Estos son zapatos típicos. Estos aquí me gustan. ¿Sí? Sí. Bueno, probátelos. What do you think? Man, they're pretty cool. If I wear these, I might not stay single for very long. Put some spikes on it and take it to the course. They're all 100% hechos a mano. Sí. Hat and everything, huh? ¿Cómo la ves? Oye, si puro cubano. Is this a good look for me? Nah, I don't think it's looking good. I can't pull it off? That's a nice shirt, man. Probably can't play in it, but nah. I'm sure I could look good in it going out. That's pretty nice, man. I like it. Look good? Yeah, man. You'd wear it out? Man, with the shoes? With the shoes? Yeah, I look like perfect. I live here. Huh? How you like it? No game. Aquí estamos con Cristina. Vamos, Cristina. Bueno, Mike, estamos terminando nuestra visita en el mercado de artesanías. Cuéntanos, ¿qué nos parecieron tus compras? I like the shoes a lot. I'm going to wear them out tonight for sure. Están buenos, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya le puedes decir a tus amigos si se quieren llevar un recuerdo de Guatemala, este es el lugar indicado. Sí, voy a regresar con todos. Listo, vamos. Vamos. Antigua Guatemala foi a cidade sede do Stella Artois Open, no Campo Fuego Maya, no La Reunión, um golf resort localizado aos pés do Vulcão do Fogo. Este campo, com mais de 7 mil jardas e par 72, está a mais de 1.400 metros de altitude. O resort tem vista panorâmica dos vulcões de água, Pacaya, Fuego e Acatenango. Com essa paisagem do fundo, o mexicano Armando Favela chegou na última volta, dividindo a liderança. Mas o argentino Nelson Ledesma jogou 6 abaixo para terminar 13 abaixo do par e ser líder na sede. Favela chegou ao buraco 18, empatado na ponta.
um par 5 que foi o segundo buraco mais fácil da semana. Depois de não acertar o green em duas, Favela estava no estado de nervo, porque deixou o chip a um metro para ganhar. Tive que calmar-me, respirar e sabia que lo he metido un millón de veces, entonces nomás era confiar en lo que he hecho muchos años. Oh, estoy feliz, feliz, increíble, increíble sentimiento que ahorita tengo. Ayer que terminé no pude hacer ver de quién estoy y sabía que iba a ser un día muy largo, muy duro y que tenía que cerrar mejor que ayer. Y fui muy paciente, me tomé tiro por tiro y pues, gracias pude ejecutar y hacer verde en el último hoyo. Esta fue la primera victoria de Favela en el PGA Tour Latinoamérica. Él terminó el año pasado como número 26 de la Orden de Mérito, con un segundo lugar y dos top 10 en 11 participaciones. Una victoria cedo en la temporada es una gran chance de terminar entre los 5 y entrar en el Web.com Tour en el año que viene. Claro, así como lo hemos visto los primeros dos años, tienes que ganar mínimo un torneo para mínimo ahí estar compitiendo para esos lugares. Entonces esto es un gran logro y gran ventaja también y pues, hay que seguir jugando bien. Favela estaba ocupado con Nelson Ledesma, que igualó a mejor volta del día con 66. Nos 38 buracos finais, Ledesma jogó 12 abaixo do par sem bogeys. O colombiano David Vanegas empatou no sétimo lugar e continua como número 1 da Ordem de Mérito. Favela subiu para o segundo lugar depois de começar a semana em 44. O top 5 nesta lista, no final da temporada, Los 5, entrarão no Web.com Tour. Mais um passo rumo ao PGA Tour. A seguir, de volta em Antigua para almoçar com uma vista maravilhosa. E teremos uma dica para melhorar seu jogo. Soy Sebastián McLean, de Bolivia. Ustedes están viendo, esto es PGA Tour Latinoamérica. Bienvenidos a Antigua, bienvenidos a Guatemala. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Bueno, algo inevitable en el golf es el búnker. Es un tiro que vamos a nosotros enfrentarnos mucho. Y bueno, quiero mostrarles algo que a mí me ha funcionado desde muy pequeño que lo hago. Es que la bola solamente es una distracción en el búnker. En realidad lo que saca la bola del búnker es la misma arena. Entonces, algo que yo hacía es unos 2-3 centímetros antes de la bola, yo dibujaba una línea con mi dedo, obviamente solo en práctica, y le daba esa línea. Y eso causa que la bola salga. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la arena que saca la bola. Entonces, le voy a mostrar un poco cómo va la cosa. Bueno, espero que este tip le haya ayudado a todos ustedes y les deseo lo mejor y mucha suerte en su juego. Gracias. Estamos aquí en el hotel y además Museo Casa Santo Domingo, que es espectacular. Se los vamos a mostrar. Acompáñenos. Looks like a beautiful place. Let's go. Bueno, Michael, estamos en el Cerro de Santo Domingo. Tenemos una vista espectacular. Aquí atrás tenemos el volcán de agua. Se ve por toda Antigua. Ahorita estamos por probar una sopa chapina. Chapina se le dice a un guatemalteco, así que esta es una sopa guatemalteca. Es una sopa que es un caldo de res, tiene aguacate, hojas de chicuy, un tamalito de chipilín, espectacular, porque es una de las comidas muy tradicionales. Te va a encantar. Looks good, we'll see. I've never had food in Guatemala before, so. Vamos a probar aquí. Ah, muy bien. Aquí en Guatemala ahorita han crecido un poquito el golf. Tenemos 5 o 6 canchas. Todas son canchas privadas. Ustedes tienen canchas públicas, así que es más difícil para un guatemalteco tener esa entrada hacia un club. Tenés que ser socio. Hace un año abrieron un driving range. La verdad que ha sido espectacular. Eso le va a abrir puertas a muchos golfistas que no son miembros de un club. Sí. Así que me parece una manera extraordinaria que el golf de Guatemala se vaya levantando. Este tour ha ido creciendo y la verdad que para mí, los latinos, ha sido una,
oportunidad muy grande. No solo es una oportunidad para los latinos. In reality, it's a great opportunity for all the Americans because finally there's a way to get onto the web.com without going through Q school. You come here, not only do you get to play unbelievable golf courses and play in different countries that you probably wouldn't have visited otherwise, but you have an opportunity to be rewarded for good golf. The most valuable thing that I'll take out of playing on this tour is the different countries that we play in. It's not only having to experience the different countries, but having to deal with the adversity of being in a new place. En mi billetera tengo a veces el dinero de todos los países. Sí, igual. No sé si a vos te pasa lo mismo. Sí, va. Traté de pagar un taxi en Lima con pesos colombianos el año pasado. Y se rieron de vos, seguro. un poquito diferente a Florida. Sí. Aquí en Guatemala también jugamos en altura. Tenemos 1500 metros aproximadamente, vuela un poquito más la bola, 10%. Sí, acabamos de jugar hoy por la mañana, 9 hoyos, y era completamente diferente a Miami Beach. Como en claro. Miami estamos en el nivel del mar y también la reunión casi todo plano. No se olviden de traer su cámara por todos los volcanes que hay alrededor y las vistas tan hermosas que tienen, así que esa es una de las recomendaciones como guatemalteco que les doy. Yeah, I already had to delete pictures from my phone just so I had enough space to take some for the week. Sí, mandáselos a tu familia. Sí, claro, por email. Seguro que se emocionan de ver dónde estás jugando golf, ¿no? Sí, todos quieren venir ahora a visitar Antigua. Ah, buenísimo, bienvenidos, aquí los esperamos. No próximo programa do Isto é PGA Tour Latinoamérica. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Vamos conhecer dos tesouros nacionais do México. Mike, terminamos en el Parque Central de Antigua Guatemala. Espero que les haya gustado la hermosa ciudad. Esto es PGA Tour Latinoamérica.